Buenos días, mi gente. Le habla José Julián Navarro de Culicultura Campo Adentro. Hoy vamos a estar explicando el proceso sobre cómo marco mis conejos. Empezamos por identificar cuál es hembra y macho. Los llevo al área donde los marco, en una jaula dividido ya la hembra y el macho aparte. Este es el equipo que uso para marcar. Tinta para tatuaje, para uso en animales que van a ser de consumo. Una pinza que tiene 6 espacios para letras o números. Ahí están las letras, los números. Se acomodan las letras y los números en el alicate o las pinzas. Ahí voy a poner el CCA de Cunicultura Campo Adentro, que es la primera marca que le hago a los conejos. Las hembras llevan el CCA en la oreja derecha y un número de identificación en la oreja izquierda. Los machos solamente van a llevar CCA en la oreja derecha y no van a llevar ninguna identificación en la oreja izquierda. Suscríbanse al canal para que sepan más sobre Cunicultura Campo Adentro y para poder compartir con ustedes más sobre mis conocimientos y los conocimientos de otros compañeros que quieran compartirlos a través del canal. Aquí vamos a marcar el primer conejito. Ese es el CCA en la oreja derecha. Se poncha la oreja primero con los números que traspasan la oreja. Al quitar el alicate, quedan los huequitos hechos. Se le pasa la tinta con un pincel donde se realizó el ponche. Y se aprieta para que la tinta pase al otro lado. Ya quedó marcado. Luego ellos limpian entre ellos mismos la marca y quedaría de esa manera. Ese también se va a marcar con CCA, pero si hubiera sido en la otra oreja, tuviera un número de identificación en esa otra oreja, que quedaría como se va a ver aquí ya próximamente. Es un proceso que para hacerlo solo es un tanto difícil, pero siempre se puede. ¿Ves? Así quedaría si fuera un número de identificación en la otra oreja. Esos son otros destetes que han sido marcados ya, que los tenemos para la venta. Destetes California. Suscríbase al canal, dele like, dele a la campanita para recibir notificaciones y compartan, por favor.